Recording in progress. Doctor, buenas tardes. Doctor Walter, buenas tardes. Recording stopped. Doctor Walter, buenas tardes. Su micro, creo. Doctor, ya está usted en sala, doctor. Vamos a iniciar. Yo voy a empezar, doctor, y le voy a dar luego a usted la palabra. De la Universidad Nacional del Altiplano, doctora Patricia Esqueteni, profesora desde la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, ingeniera Juana García, directora de Artesanías de Mincetur e investigador principal Alfredo Pelayo Calatayud. Público presente, queridos amigos y miembros del equipo de investigación sobre las TIC en el sector textil, público presente. En esta oportunidad vamos a iniciar con este webinar dando a conocer las expectativas que tiene nuestro equipo de investigación en cuanto a buscar una alternativa de solución para que nosotros podamos contribuir en la reactivación económica de este sector. Este webinar está organizado por el equipo de investigación Impacto de las TIC en el sector textil y confecciones, la reincorporación de las mujeres artesanas en la reactivación económica en la región Puno 2020-2021, que fue un equipo que ganó un concurso ante CONCYTEC, FONDECYT, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico del Grupo de Banco Mundial, y a su vez también está organizado con la Dirección de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional del Altiplano. Es pertinente dar a conocer que contamos con un equipo de investigadores, como es el doctor Calatayud, Alfredo. Tenemos también a un equipo de docentes que se encuentran de la Universidad Nacional del Altiplano como tesistas y bachilleres que lideran este equipo de investigación. La intención de la universidad es que buscamos vincularnos con la sociedad para brindar oportunidades de bienestar social en el compromiso que tenemos con la sociedad. Y parte de ese compromiso es que nosotros queremos colocar esta problemática en la agenda de la región Puno. Por lo tanto, es pertinente analizar, conocer el presente webinar con la finalidad de que nosotros tengamos un análisis y conocimiento de esta problemática que venimos atravesando. Tenemos pues conferencistas invitados de Argentina como la doctora Patricia Esqueteni, tenemos a la directora de Mincetur, tenemos al licenciado egresado de la maestría de España de la Universidad Rey Juan Carlos sobre marketing electrónico. Como también contamos con la participación de dos personalidades importantes, lideresas que de una u otra manera contribuyen a desarrollar esta actividad de la artesanía, como es la señora Belinda Quispe de la Asociación Productora Agropecuaria Artesanal, como también la señora Rosa Cachi, presidenta de la Federación de Mujeres Guiña y Guarmi de la región de Puno. En ese entender, vamos a iniciar este webinar internacional que organiza la Universidad Nacional del Altiplano con la Dirección de Responsabilidad Social y el equipo de investigación conformado dirigido por el doctor Alfredo Pelayo Calatayud. En ese entender, vamos a invitar para que nos dé las palabras de bienvenida al doctor Walter Zamalloa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Bienvenido, señor rector. Bien. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, permítanme que Dios nos da esta oportunidad de que estemos reunidos un día más, llenos de vida y de salud, que es lo primordial en este tiempo de pandemia. Van mis primeras palabras, sobre todo de felicitación a la coordinadora, a la doctora Betzabé Elena, una gran profesional de trabajo social que tiene a bien dar a conocer este webinar sobre artesanía y comercialización en tiempos de pandemia. Quiero felicitar sobre todo la presencia de los ponentes de Argentina, Mincetur, de España, y a las lideresas, y sobre todo a las grandes mujeres representantes de la artesanía, de la sociedad artesanal, puesto que consideramos que Puno está dentro de las regiones que tiene gran artesanía. En ese entender, este curso que han sido, este proyecto que ha sido ganado por ese conjunto de profesionales de la Universidad Nacional del Altiplano, van a nombre de toda la comunidad y de toda la sociedad de Puno, nuestras felicitaciones a ese gran grupo que hace que nuestra universidad esté vinculada en los quehaceres siempre del mejoramiento de las artesanías para el bien y el bienestar de la familia. Sobre todo cuando CONCYTEC y FONDECYT comienzan a auspiciar estos proyectos de investigación, proyectos de una realidad que nos tenemos que enmarcar. Agradecer al Estado en la función de CONCYTEC y FONDECYT que están apoyando a estos proyectos. Doctora Betzabé, le deseo mucha suerte en esta reunión virtual que tenemos, que no, eso no es óbice de que nosotros podamos proyectarnos. Esta vinculación a través de los TIC que le llamamos, siempre nos da la oportunidad de estar vinculados mucho más internacionalmente. Y es así que participa Argentina, España, y esperemos que de ellos también una gran colaboración. Aquí esta pandemia indudablemente está diezmando a la gente, y es a nivel mundial que enluta también a las familias, pero así yo felicito que los profesionales tenemos que estar al servicio de la sociedad. Mis felicitaciones una vez más a todos los participantes en este webinar internacional y que Dios siempre los proteja y los bendiga. Muchas gracias y adelante con su programa, doctora Betzabé. Gracias. Muchísimas gracias, señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Pues nos sobreplace tener la presencia suya en este webinar internacional que le da mucho realce para que nosotros podamos ponernos también a la vanguardia de las actividades y relacionarnos con la sociedad. Pues sin mucho preámbulo, ahora vamos a proceder con las palabras de presentación del investigador principal del proyecto de investigación Impacto de las TIC en la reactivación económica de Puno, como es el ingeniero economista doctor Alfredo Pelayo Calatayud, a quien le damos el uso de la palabra. Bienvenido, doctor Alfredo. Muchas gracias, Betzabé. Doctor Walter Zamalloa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, señores autoridades de nuestra universidad, en esta oportunidad también quiero agradecer, ¿no?, la participación de nuestros ponentes en la persona de la ingeniera Juana García, también el magíster Kevin Arévalo y también de miembro de nuestro equipo, a la doctora Patricia. También quiero saludar a las señoras que van a participar en este evento, en la persona de Rosa Cachi y la señora Janet Quispe Luque, ¿no? Y saludo también pues a los miembros de nuestro equipo de investigación y a nuestros tesistas. Y a todos los que están presentes en esta sala, tengan ustedes buenas tardes. Efectivamente, ¿no?, un equipo de docentes de la universidad venimos trabajando, ¿no?, sobre un problema que viene ocurriendo, ¿no?, en uno de los sectores de la economía, que es el sector textil y confecciones. Es uno de los sectores también que ha sido vulnerado por la pandemia y también a la vez también es un sector estratégico de la economía, puesto que tiene un gran potencial económico en cuanto a la producción de tejidos con base a fibra de alpaca, lana de ovino, ¿no? Y hay muchas familias que se dedican a este sector de la economía. Y una de las herramientas que ha venido un poco atenuando esta crisis económica ha sido el uso de las herramientas llamado TICs, Tecnologías de Información y Comunicación. En esta oportunidad, por ejemplo, estamos comunicados gracias al uso de las TICs. Las TICs, de alguna manera, está ayudando a atenuar esta crisis económica que venimos atravesando en nuestro país y en el mundo. Precisamente, el proyecto consiste en cómo podemos aprovechar estas TICs para ayudar o contribuir a que las señoras artesanas puedan reincorporarse en la economía y adaptarse, ¿no?, ante este cambio. Y el principal objetivo de este proyecto es, ¿no?, estimar el impacto, ¿no?, el uso de las TICs. Y nosotros venimos ya en la fase de la construcción de la línea de base, ¿no?, para poder más adelante estimar el impacto, ¿no? Entonces, el proyecto consiste primero en la estimación de la línea de base, después aplicar un tratamiento, una capacitación, ¿no?, en cuanto a las TICs, uso de las TICs, y después evaluar, ¿no?, el impacto del uso de las TICs. Entonces, en eso consiste el proyecto, y bueno, pues pongo a consideración del público, ¿no?, este seminario, ¿no?, sobre artesanía y comercialización en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Gracias al doctor que lidera este proyecto de investigación. Pues la idea de investigación, como él indicó, surge ante el problema de la recesión económica del sector textil. De ahí la importancia de este webinar. Vamos a, en todo caso, invitar y vamos a dar inicio con estas conferencias, para lo cual vamos a invitar a la doctora Patricia Esqueteni de la Universidad de La Plata, Argentina, para que ella nos pueda dar a conocer y exponer ampliamente sobre esta problemática del sector artesanía. Ella es politóloga y es miembro y directora del Laboratorio de Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Trabajo Social. Doctora Patricia, bienvenida a Puno, bienvenida al Perú. En esta oportunidad nos place contar mucho con su presencia, pues la invitamos a que podamos dar inicio a esta conferencia sobre este tema tan importante que es la artesanía en la región Puno. Adelante, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartirles mi primera pantalla y ustedes me dirán si se ve. Saludo a todos los presentes, pero especialmente agradezco el honor del equipo de investigación del que formo parte con todo cariño y del que aprendo mucho, y que me dieron este honor y ocupo este lugar, que es un lugar que lo reconozco como un lugar importante. Problemas del sector de artesanías en la región de Puno. Y entonces, ¿cómo una argentina va a hablar del problema del sector de artesanías en la región de Puno? Bueno, primero decirles que trabajé en investigaciones en Puno, que conozco Puno, que adoro esa ciudad, que adoro la región, y que entiendo la Universidad del Altiplano como mi casa. En ese sentido, quiero y no puedo dejar de mencionar, quiero dar estas palabras en memoria de la doctora Maritza Castro Távara, que nos dejara tan tempranamente, integrante de este proyecto, promotora de esta relación entre la Universidad del Altiplano y la Universidad de La Plata, que me honraba además con su amistad. Que vaya esto en su memoria. Bueno, entonces, frente a pensar los problemas del sector de la artesanía, quise poner dos subtítulos. Uno, lo pienso como el impacto de la pandemia COVID en el sector de artesanías. Y voy a organizar esta exposición en estos tres bloques. reflexiones, retos y oportunidades. Lo que denomino las primeras reflexiones. Contagio o castigo. Y acá me voy a permitir la licencia de una cosa que es poco habitual para este tipo de diálogos por estas plataformas, pero espero que ustedes me tengan paciencia, que es la lectura de un párrafo. Quiero leer un párrafo que cuando lo leí el año pasado, lo releí el año pasado, me causó un impacto importante y espero que a ustedes les guste. Dice así: cuando se declaraba la peste en una ciudad, en primer lugar, una estricta división espacial, cierre naturalmente de la ciudad y del terruño, prohibición de salir de la zona bajo pena de vida, sacrificio de todos los animales errantes, división de la ciudad en secciones distintas en las que se establece el poder de un intendente. Cada calle queda bajo la autoridad de un síndico que la vigila. Si la abandonara, sería castigado con la muerte. El día designado se ordena a cada cual que se encierre en su casa, con la prohibición de salir de ella, o pena de la vida. El síndico cierra en persona, por el exterior, la puerta de las casas y se lleva la llave, que entrega al intendente de la sección. Este la observa hasta el término de la cuarentena. Cada familia habrá hecho sus provisiones, pero por lo que respecta al vino y al pan, se habrá dispuesto entre la calle y el interior de las casas unos pequeños canales de madera por los cuales se hace llegar a cada cual su ración sin que haya comunicación entre los proveedores y los habitantes. En cuanto a la carne y el pescado y las hierbas, se utilizan poleas y cestas. Cuando es preciso, en absoluto, salir de las casas, se hace por turno y evitando todo encuentro. No circulan por las calles más que los intendentes, los síndicos, los soldados de la guardia y también entre las casas infectadas, de un cadáver a otro, los cuervos. Que es indiferente abandonar a la muerte. Son estos, los cuervos, gente de poca monta, que transportan los enfermos, entierran a los muertos, limpian y hacen sus oficios viles y abyectos. Espacio recortado, inmóvil, petrificado. Cada cual pegado a su puesto, y si se mueve, le va en ello la vida. Contagio o castigo. Voy a leer el primer párrafo de esta página, que dice así: he aquí, según un reglamento de fines del siglo XVIII, las medidas que había que adoptar cuando se declaraba la peste en una ciudad. Fines del siglo XVIII, estoy leyendo el panóptico en el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Michel Foucault escribió este libro en 1975. Nada hacía creer que íbamos a pasar por lo mismo, pero mucho menos nada hacía creer que íbamos a actuar de la misma manera. A mí me impresiona mucho esto, ¿no? Contagio o castigo. Yo diría que es el eje de todo esto que voy a decir, que es, ¿qué opciones tenemos? Las opciones son contagio o castigo. Y entonces aparece ahí el estado de emergencia, ¿no? Esto que declaraba en la ciudad de Vincennes, en Francia, en finales del siglo XVIII, y que en la ciudad de Puno, el 16 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional de Perú, a través del Decreto Supremo, declara el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días, o sea, el 16 de marzo del 2020, creíamos que iban a ser 15 días. En Argentina fue exactamente igual. Sobre el plazo de 15 días. Y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena, por las graves circunstancias que afecta la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. Obviamente esos 15 días se están transformando en más de un año y medio. Cuando nosotros en el equipo pensábamos y diseñábamos esta investigación, nunca creímos que íbamos a estar este año en esta situación, ¿no? Entonces, digo, el estado de emergencia como un estado de excepción, y acá cito a Agamben cuando hablaba del estado de excepción, justamente como un estado excepcional, no como un estado permanente, ¿no? Un estado excepcional en realidad ahora se ha transformado en una situación permanente. Un mundo en el que las interconexiones alcanzaban una intensidad que hasta ahora había sido desconocida. Es decir, la pandemia nos encontró con un movimiento de bienes, de traslado de todo tipo de un lugar a otro como nunca antes había, se había vivido en el planeta. Entonces se pone en duda toda una civilización, es decir, no solo una manera de comerciar, no solo una manera de producir, no solo el capitalismo, ¿no? Sino toda una manera en la que vivimos. Entonces, para sintetizar y retomar esto, digo, el capitalismo tal como lo conocíamos se constituía en una matriz en la que la necesidad de crecimiento es una necesidad ilimitada, porque esto hace posible la acumulación de capital. Entonces, la necesidad de crecimiento permanente es absolutamente ilimitado para el capitalismo, crecer. El virus en esto implosionó esta matriz, o sea, el virus fue una implosión de esta matriz en toda su lógica del capitalismo, ¿no? Trayendo recesión, esto que decíamos en el marco de nuestro proyecto, que lo diagnosticábamos como recesión económica, y es una recesión económica que diagnostica el mundo. Esta recesión económica se traduce en una parálisis relacional, una inmovilidad. Y entonces, ¿cómo combinar esta parálisis relacional con el turismo, con el comercio, ¿no? Con todo tipo de intercambio dentro del capitalismo? Y entonces, si no nos mata este virus, por lo menos desinfla la burbuja de esa aceleración. En este marco, la desigualdad social, nos dicen unos autores, ese crecimiento se había convertido en un espejismo triste e imposible en muchas regiones. O sea, ese crecimiento constante del capitalismo, esa matriz de crecimiento, la verdad es que había muchas regiones que no la estábamos logrando. Básicamente las regiones más desiguales del planeta, la de región más desigual del planeta, que es América Latina, ¿no? O sea, no estábamos logrando eso porque es una región con una gran desigualdad social. Y entonces, la verdad es que la desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. Todo el mundo dice, el virus no discrimina. Y muchos autores dicen, más o menos no discrimina. La verdad es que sí que discrimina. Discrimina a las sociedades más desiguales. Nosotros decimos en algunos artículos que escribimos que esta pandemia como que calcó las marcas de las desigualdades anteriores. O sea, en sociedades tan desiguales como las sociedades nuestras latinoamericanas, la pandemia profundiza esa desigualdad, ¿no? Entonces aquí aparecen como lo que yo llamo los retos. Hasta aquí, entonces, algunas reflexiones. Y aquí los retos. Y los retos tienen que ver con el capitalismo, ¿no? Acá el reto de la adaptación, según Slavoj Žižek, que es un croata que muchas veces escribe con Slavoj Žižek, muy joven, un sociólogo, filósofo croata, que dice, el nuevo coronavirus ya ha afectado la economía global, pero no detendrá la circulación de la acumulación del capital. En todo caso, pronto nacerá una forma más peligrosa de capitalismo que contará con un mayor control y una mayor purificación de las poblaciones. El coronavirus no es una amenaza para la economía neoliberal, sino que crea el ambiente perfecto para esa ideología. En realidad lo que estamos viendo es esto, ¿no? O sea, muchos pensadores que dicen existe, digamos, esto le vino bien al capitalismo, porque entonces se va a profundizar sus marcas. Hay algunas versiones, y acá cito a Franco Berardi, que es un filósofo italiano que también trajo esta idea de pensemos qué pasa con la pandemia. Dice, existe una divergencia en el tiempo que viene. Podríamos, y entonces acá él lo ve como divergencia, lo que el croata lo veía como lapidariamente, vamos a una profundización del capitalismo, él dice, bueno, la verdad es que hay una oportunidad, existe una divergencia en el tiempo que viene, podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable, que es redistribución del ingreso, reducción del tiempo de trabajo, igualdad, frugalidad, abandono del paradigma de crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, en educación, en salud. No podemos saber cómo saldremos de la pandemia cuyas condiciones fueron creadas por el neoliberalismo, por los recortes de la salud, ¿no? Esta cosa agresiva y competitiva que tiene el capitalismo. Pero por el contrario, podríamos salir de ella con un gran deseo de abrazar, tiene que ser italiano para ser más dulce que el croata, ¿no? Y él dice abrazar, en el sentido de abrazarnos, de solidaridad social, de contacto, de igualdad. Y entonces acá como las dos posibilidades del tiempo que viene, ¿no? Aquellos que piensan una profundización radical de las pautas del capitalismo, y aquellos que dicen, bueno, también en esto veamos una nueva oportunidad, y esa nueva oportunidad sentando las bases en la solidaridad, en el contacto, en la igualdad. El virus, dice Berardi, es condición de un salto mental que ninguna prédica política había podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena. Imaginémosla como un punto de partida para el tiempo que vendrá. Me parece que esto es como, por lo menos alentador, ¿no? En esta visión. Algunos dirían alentador o romántico. Y entonces sintetizando esta cuestión de las oportunidades, ¿no? Y entonces el virus nos obliga a quedarnos en casa, pero no bloquea la circulación de mercaderías. Y en esto es claro, o sea, no es cierto. Es cierto que el sector de artesanías es un sector como tantos otros de la economía capitalista, que ha sufrido fuertemente el impacto de la pandemia. Pero no todos los sectores de la economía sufrieron negativamente el impacto de la pandemia. Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, Mercado Pago. Digo, hay muchas empresas que están ligadas a la circulación de mercaderías que no sufrieron el impacto de la pandemia, que es más, que crecieron como nunca en la vida habían crecido. Los recursos informáticos están comprometidos para encontrar el antídoto al virus, ¿no? O sea, ¿por qué? Y entonces, ¿dónde está la clave de esta nueva circulación? Porque entonces entendamos que aquella circulación, tal cual la entendíamos, no. Hay una nueva manera de circulación de las mercaderías y que va a estar en la clave de estas nuevas formas tecnológicas que favorecen las transacciones a distancia. Y aquí la importancia entonces de las tecnologías de la información y de la comunicación, que son objeto de nuestra investigación, porque es verdad que muchas otras variables no podemos manejar, o sea, ¿hacia dónde va el capitalismo? Solo podemos aventurar algunos decires sobre hacia dónde va el capitalismo, algunos más románticos, otros más románticos, más suaves o más dulces, otros más lapidarios, como los croatas, o eslovenos, como Slavoj Žižek, que dice esto se terminó. Pero la verdad es que sí sabemos que circulación de mercaderías va a haber, ¿no? Y entonces sí sabemos que las tecnologías están dando un salto exponencial, las tecnologías de la información y la de comunicación van a ser el medio, ¿no? Entonces, bueno, mejorar esto es objeto de este proyecto de investigación que nosotros proponemos, porque es además donde podemos intervenir positivamente mejorándolo, ¿no? Y quería finalizar no con una cosa tan terrible como la pandemia y las desazones del capitalismo, sino hablando de las oportunidades del sector, que yo las veo como fortalezas estructurales, es decir, el sector hasta aquí tiene debilidades estructurales, por ejemplo, la desigualdad también en términos de tecnologías de la información, ¿no? Las desigualdades en términos de informalidades laborales, por ejemplo. Sabemos que los estados han salido al salvataje de ciertos sectores, pero obviamente, ¿a qué salvataje? Solo se puede salvar lo que se conoce, y lo que se conoce y está visible es los sectores que son formales en materia de trabajo, ¿no? A estos sectores que trabajan en sus casas, puertas adentro, es muy difícil que el Estado llegue, es muy difícil. Entonces, quería entonces, frente a esto, concentrarme en las fortalezas. Y para mí existen grandes fortalezas que habría que desarrollar. La primera es que es un sector sustentable, es decir, amigable, ecológicamente amigable, ¿no? O sea, es un sector donde no existe la sobreexplotación de los recursos naturales. Y entonces, por lo tanto, tiene bajo impacto ambiental. Está basado en un consumo responsable, ¿no? Que tiene que ver con disminuir los desperdicios, los agrotóxicos, es decir, las fibras naturales, la forma de confección, no tiene desechos tóxicos. Está basado en la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, ¿no? Y uno de los grandes, a mí me parece uno de los grandes empujes puede ser el ecoturismo, porque obviamente el turismo va a ser, yo tenía así como algunos puntos para pensar sobre el turismo, pero me di cuenta que me extendía mucho, pero obviamente que el turismo es una cosa que va a cambiar en el mundo, la forma en que se hace turismo. Pero uno de los cambios es que viene el ecoturismo, y el ecoturismo tiene que ver con el turismo ecológico orientado a experiencias con estilos de vida rurales, el disfrute de la naturaleza. Toda esta pandemia se vio como exacerbado. Yo en Buenos Aires, que es una ciudad, una megalópolis de esas ciudades gigantes de América Latina, una de las cosas que se ha observado es como la gente se fue de la ciudad al campo, y han aumentado las propiedades en las regiones rurales. Bueno, esto es un potencial para Puno, y Puno debería desarrollar este tipo de turismo, ¿no? Y otra de las grandes fortalezas del sector, y esto sí porque lo transité, lo conozco, he acompañado, es su capacidad de asociación. Son generosos, y tienen una naturalidad para la organización colectiva, ¿no? Entonces, me parece que esto es una gran fortaleza en este momento. De esto no se sale solo, no se sale solo desde la casa, se sale en red, y se sale en red con organizaciones, y se sale en red de organizaciones para constituir organizaciones más grandes. Bueno, quería finalizar con, estuve citando autores extranjeros y europeos, y quería finalizar con una frase de María Galindo, que es boliviana, activista, militante del feminismo radical, psicóloga y comunicadora, cofundadora del colectivo Mujeres Creando, que lo creó en 1992, sigue siendo líder de eso. Y ella dice, tengo coronavirus, porque aunque parece ser que la enfermedad aún no ha entrado en mi cuerpo, gente amada la tiene, porque el coronavirus está atravesando ciudades por las que he pasado en las últimas semanas, porque el coronavirus ha cambiado como un trinar de dedos, como si un milagro, una catástrofe, una tragedia sin remedio se tratara. Ha cambiado absolutamente todo. Donde pises está, donde llegas ha estado antes, y nada puede hoy pensar ni hacer sin el coronavirus entre medio. Parece ser que no solo yo tengo coronavirus, sino que lo tenemos todas, todes, todos, todas las instituciones, todos los países, todos los barrios y todas las actividades. Lo que está claro es que el coronavirus, más que una enfermedad, parece ser una forma de dictadura mundial, multigubernamental, policíaca y militar. El coronavirus es el miedo al contagio, el coronavirus es el orden de confinamiento, por muy absurda que ésta sea, el coronavirus es el orden de distancia, por muy imposible que sea. Muchas gracias. Gracias, doctora Patricia, por su brillante participación, en la cual usted nos da a conocer todo el contexto del COVID, cómo éste se desenvuelve en este sistema, y creo que nos lleva a la reflexión para que nosotros podamos también presentar algunas alternativas de solución. Pues tú lo has dicho, el virus no discrimina, pero profundiza las desigualdades, y creo que es una verdad. Es una verdad porque aquí en la región de Puno, en este momento, este sector de la artesanía, tanto de la industria textil y de la producción de fibra de alpaca y ovino, está siendo afectada. ¿Y a quiénes afecta? Especialmente a las mujeres que se dedican a esta actividad. Y por lo tanto, ahí la importancia de este evento. Queremos indicar de que este evento está siendo producido por la Dirección de Responsabilidad Social de la Universidad y está siendo transmitido también por el Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano, por la Oficina de Imagen Institucional, como también en el Facebook de la Dirección de Responsabilidad Social. Con esta brillante intervención vamos a nosotros indicarles de que seguidamente tenemos dos conferencitas más, los cuales cada uno tiene 20 minutos. Y seguidamente tendremos la participación después de ellos de las lideresas que con su participación enriquecerán el contenido de este webinar para nosotros poder brindar alternativas de solución y plantear, si es posible, la identificación de problemas para poder investigar a nivel de la Universidad Nacional del Altiplano. En ese entender, ahora seguidamente vamos a invitar a la ingeniera Juana García, quien es la directora de artesanías de Mincetur, con quien el día de hoy también vamos a contar con su participación para que nos exponga sobre problemática de la artesanía en la región Puno. La recibimos a la ingeniera Juana García. Bienvenida a nuestro evento. Adelante. Bien, estamos a la espera de la ingeniera Juana García. Sin embargo, vamos a entender que a lo mejor hay algún problema técnico, lo cual el equipo de responsabilidad social se pondrá en contacto. En todo caso, vamos a habilitar la participación de un joven profesional que en este caso viene trabajando todo el aspecto que marketing comercial. Ante este problema, nosotros creemos que es importante ofrecer también alternativas de solución, de tal manera que si la artesanía es afectada en nuestra región, nosotros tenemos que ofrecer alternativas. Y sabemos que en la presencialidad es muy difícil la comercialización, pero sin embargo, también hay otras alternativas digitales, ¿no? Me parece que ya se encuentra la ingeniera Juana García. Invitamos a la doctora a la ingeniera Juana García del Mincetur. A lo mejor problema del micro. Bueno, en todo caso, nosotros seguimos en esta dinámica de reflexión y de identificar también cómo de una u otra manera la universidad puede contribuir a la reflexión de esta problemática que hoy en día nos viene afectando en la realidad puneña. Por eso de ahí la importancia de que nosotros tengamos que delinear algunos aspectos investigativos, sociales, que tengan impacto en la comunidad. Y queremos poner en vitrina esta problemática, dado de que es parte de nuestra responsabilidad social. Veamos si se encuentra la ingeniera Juana, podemos continuar, o si no también continuamos con quien se encuentra en sala, el licenciado Kevin Arévalo, que prácticamente nosotros queríamos en este webinar complementar a esta situación de problemática artesanal con una alternativa que podría ser el marketing comercial. Entonces vamos a invitar al licenciado Kevin Arévalo para que nos pueda dar a conocer sobre su exposición Marketing Comercial. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta conferencia y poder compartir alternativas de solución ante la situación que vivimos. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que todos juntos podamos ver lo siguiente. Artesanía y comercialización en tiempos de pandemia. El contenido de esta presentación está partido en 5 partes. La primera es una presentación personal. Segundo punto, el público objetivo. La definición del buyer persona. El buyer persona en este caso es nuestro perfil de comprador. El tercer punto es el canal de venta, la definición y presentación de los canales de venta, lo vamos a resumir. Y el punto número 4 y 5 ya viene a ser el canal de venta digital, la página web y Facebook y WhatsApp como negocio. Listo. Vamos al público objetivo, la definición del buyer persona. ¿Cómo identificamos a nuestro buyer persona? El buyer persona prácticamente es el perfil de nuestro cliente. Son las representaciones generalizadas y ficticias de nuestro público objetivo. Tenemos que tener en cuenta 3 preguntas para poder identificarlo. Primero, identificar las preguntas correctas. El quién, el qué, el por qué, el cómo. Luego, recolectar la información. A ver, disculpe, creo que no se nota la pantalla. No sé si me podrían avisar, por favor. No se ve. Si podrías compartir la pantalla. Sí. ¿Ahora? Recording in progress. Ahora está. Sí. Ya, perfecto. Como les decía hace un momento, vamos a recapitular. ¿Cómo identificamos a nuestro buyer persona? El buyer persona es el perfil de nuestro cliente. Es aquel personaje o la representación ficticia de nuestro público objetivo. Tenemos que identificar tres preguntas para poder definirlo. Primero, identificar las preguntas correctas. El quién, el qué, el por qué y el cómo. ¿Quién es la persona? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y cómo vamos a llegar a él? Luego tenemos que recolectar la información necesaria. En este caso vamos a poder recolectar las necesidades de las personas, las motivaciones, los sueños, las oportunidades perdidas, los deseos, los problemas que se presenten, etc. Todos estos puntos son oportunidades a favor nuestro para poder definir su perfil. Y por último, procesar los datos de manera compacta y precisa. ¿Cómo procesamos los datos de manera compacta y precisa? En un pequeño esquema como este. El buyer persona, como lo mencionaba hace un momento, el quién, el qué, el por qué y el cómo. El quién es la persona en sí. Tenemos que identificarlo con un nombre ficticio, los datos demográficos y los comportamientos de la persona. Luego, el qué. En el qué vamos a definir los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos y retos personales que tiene esa persona? El por qué es donde vamos a poner toda la información. Lo que hablábamos anteriormente, las necesidades, las motivaciones, los sueños, deseos, las oportunidades perdidas, los problemas que se le presenten, etc. Y por último, el cómo. El cómo es muy importante porque es el mensaje, es el valor diferencial que nosotros le vamos a dar a la persona. Un breve ejemplo acá para poder resumir. Tenemos el caso de María. En este caso nuestro buyer persona sería María. ¿Quién es María? María es una señora de 30 años de nacionalidad peruana. Es madre de familia, trabaja en forma remota en una empresa de hidrocarburos y le gusta su trabajo porque le permite compartir con su esposo y su hijo de 7 años. En el que íbamos a poner los objetivos y retos. En este caso es una persona que trabaja con determinación en busca de un ascenso. Ahí vemos cuál es el principal objetivo que ella tiene, el buscar el ascenso. ¿Por qué? Porque le va a brindar mayores ingresos para agregar nuevas piezas a su colección. También le gusta la modalidad del teletrabajo porque le permite compartir con su familia, decorar su casa y ayudar a su hijo con sus actividades escolares y de recreación. En el por qué vamos a hablar de las oportunidades y los deseos anteriores. En este caso es muy detallista tanto con su familia como con su trabajo. Conoce muy bien los gustos de su hijo y de su esposo, quien junto a ella son coleccionistas de artesanías. También es muy organizada en cuanto al tiempo para no descuidar su trabajo y conseguir su ascenso. En ocasiones le es muy difícil salir de su casa. Actualmente casi todos por el teletrabajo estamos absorbidos con la computadora, con la pantalla, y se nos hace difícil poder tener tiempo de paseo, de compras al aire libre. Además la situación actual no lo permite, ya no tenemos la misma seguridad que teníamos antes. Y ahora viene el punto importante que es el cómo. ¿Cómo vamos a hacerle llegar este mensaje? Un breve ejemplo podría ser ese, ¿no? Cualquier ocasión es especial si regalas un detalle peculiar. Nuestras piezas de artesanía son ideales y exclusivas, siendo nuestros artesanos los protagonistas al crear momentos memorables. Además sabemos que el tiempo es importante y por eso las entregamos a domicilio. Acá nosotros identificamos cuál era la oportunidad que teníamos, que en este caso María no tenía tiempo para salir de su casa, está buscando un ascenso, así que trabaja arduamente y por eso mismo ella con su esposo están viendo maneras de obtener más ingresos para poder agrandar su colección. Entonces nosotros le estamos dando una solución a esto. No necesitamos que María salga a buscarnos, sino nosotros podemos llegar a ella. Entonces para llegar a ella tenemos que definir los canales de venta. En este caso los canales de venta lo vamos a resumir simplemente en dos: en el canal tradicional o PDB y en el canal digital. En el caso del canal tradicional o PDB, es el canal físico en el punto de venta, donde la interacción se da directamente entre vendedor y comprador. En este caso, en el canal tradicional, a lo que estábamos acostumbrados todos antes, podíamos tener ese contacto físico con la persona y vender de forma personalizada, explicar a grandes rasgos nuestro producto, poder explayarnos sin más. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Actualmente este canal se vio afectado por la pandemia. No tenemos mucha gente en las calles, no tenemos mucha gente que esté dispuesta a comprar nuestros productos. ¿Cuál sería el otro canal? el canal digital. En este caso, sería el e-commerce y redes sociales. Son efectivos por su popularidad y accesibilidad. Cualquier persona que quiera comprar algo, que esté en la capacidad económica de adquirir algún bien, tiene un celular y a través del celular puede entrar a cualquier página web, a lo que viene a ser Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Entonces, estas redes han mostrado resultados significativos en ventas para las empresas que las utilizan. Actualmente, este canal tiene un alto tránsito porque se adecúa a la situación actual. Estamos dejando de lado el canal físico para migrar al canal digital, donde estamos brindando una solución, al ser nosotros los que ofrezcamos nuestro producto mediante una pantalla. Vamos a hablar de la página web. En este caso le voy a hacer una presentación de un portal colectivo de ventas, un proyecto en el cual estuve involucrado en el año 2017 y 2018 y que actualmente está ya posicionado en el mercado nacional. El caso Rancana. Rancana es un canal de ventas digital en donde los artistas y artesanos se unen para ofrecer sus obras. Es una plataforma web donde se recolectan todo tipo de piezas de artesanía y se juntan todos los artistas y artesanos para ofrecerlas al consumidor directamente. Es un nexo entre autores y compradores finales. Y acá en este caso no solo se venden los productos, sino se vende una experiencia de consumo. ¿Por qué se vende una experiencia de consumo? Por esto. Hacemos una presentación de los autores, ahí se pueden apreciar cada uno y cada uno tiene un perfil determinado. En este caso es el perfil personal del autor. Vamos a hablar del señor Silvestre Ataucusi y Flores. En este caso es de Ayacucho y crea retablos. Entonces, en este caso, Rancana no solo vende el producto, sino te vende la experiencia de compra, que es conocer a la persona que está atrás del producto, la persona que hace posible el arte. También acá están especificadas sus obras. En este caso es un retablo de danzantes de tijera. Ahí abajo se puede apreciar la medida, que es de 15 x 15 x 6 centímetros, y su precio. Lo que un consumidor haría sería ingresar a Rancana, buscar algún autor de su preferencia o buscar el tipo de producto, accede a él, hace clic en el producto que le llame su atención y automáticamente lo manda al carrito de compras para finalizar la venta. Otro punto importante, Facebook y WhatsApp. Vamos a hablar de la creación del fanpage y la relación con WhatsApp Business. Respondamos esta pregunta primero. ¿Es necesario tener presencia en redes sociales? La respuesta es sí, ya que vamos a poder llegar a miles de personas y generar nuevos clientes. Como le mencionábamos antes, es accesible para gran parte de consumidores, porque la mayoría tiene un celular casi siempre en la mano y se nos hace fácil ingresar a las redes sociales. Genera costos mínimos en comparación del canal tradicional, ya que no vamos a tener que pagar alquiler, no vamos a tener que viendo costos de almacenaje de repente, letreros, ya no vamos a invertir mucho, solo vamos a invertir en nuestras fotografías, en nuestra edición y en nuestras pautas digitales. Y por último, incrementa el conocimiento de tu marca. Vamos a hablar del caso Kong y el buen uso de las redes sociales para la venta. En este caso vamos a ver las publicaciones orgánicas y pautadas y yo les voy a explicar detenidamente cada una de estas imágenes. Kong es una tienda virtual que ofrece ropa temática a la cultura peruana. En este caso, como podemos apreciar acá, Kong cuenta con más de 20.000 seguidores. Ha anexado su cuenta de WhatsApp a su página y nos dice que normalmente responden una hora a las preguntas de cualquier usuario. Ha implementado su tienda virtual en Facebook. Si uno ingresa a su página, en el perfil en la pestaña de tienda, vamos a poder obtener las imágenes de sus productos con sus respectivos precios. Y por último, las publicaciones. Con lo que hace es publicar en forma orgánica. La forma orgánica es cuando yo decido publicar cualquier cosa en Facebook sin necesidad de pagar nada. Es lo que normalmente hacemos nosotros como personas. Cuando queremos subir alguna foto nuestra, la subimos en forma orgánica. Y al subir en forma orgánica, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro contenido va a llegar a nuestro universo, que son nuestras 20.000 personas. Por otro lado, tenemos la forma pautada. Cuando nosotros publicamos con pauta digital, invertimos una cantidad de dinero va a variar definitivamente dependiendo del rango geográfico que queremos ocupar y de la cantidad de días que va a estar en vigencia la publicidad. Cuando nosotros pautamos en forma digital, no nos vamos a limitar a estas 20.000 personas, sino podemos expandirnos a un universo mucho más amplio. Otras cosas que hace que es muy interesante, crea botones de acción. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el botón de acción para enviar mensaje. Tenemos acá una polera, la polera Inca. Nos llama la atención y al nosotros clicar la imagen o tocarla, nos va a enviar directamente al buzón privado de la empresa. Y ahí la empresa nos va a esperar con un mensaje personalizado para poder concretar esta compra. Por otro lado, tenemos el direccionamiento a WhatsApp. Por acá en la parte inferior podemos ver que está el botón de acción a WhatsApp y pasa la jugada es la misma al final. Cuando cualquier usuario toca la imagen o toca el botón, ya no nos va a direccionar a la bandeja de entrada de la página, sino nos va a direccionar a la cuenta empresarial de WhatsApp. Fotos e información, como hemos podido apreciar en las imágenes anteriores, las fotos que maneja Kong son todas muy similares, manejan un mismo estilo, y son claras y muy perceptibles para cualquier persona. Entonces, si una persona está interesada en alguno de sus productos, al verlo nosotros ya vamos a tener la información de cómo es el producto, no corremos el riesgo de ser engañados. Además nos informa que tienen las tallas ML, XL, y nosotros podemos preguntar también en WhatsApp si es que tuviéramos alguna duda. Otra información importante que nos pone acá, que hacen envíos a todo el Perú, y ahí nos muestran cómo es que ellos están enviando sus productos, ¿no? Mediante estas cajas. Pasando de Facebook, nos van a direccionar a WhatsApp Business. WhatsApp Business es una aplicación que, a diferencia del WhatsApp tradicional, nos permite generar muchas más herramientas para poder concretar una compra. Por ejemplo, cuando nosotros clicamos acá, en WhatsApp, en este botón de acción, nosotros estamos enviando prácticamente este mensaje al WhatsApp privado de la empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Automáticamente nos responden con este mensaje personalizado, donde nos indican de que son una tienda online, hacen envíos a todo el Perú, nos informan directamente de las promociones, no tenemos que estar preguntando, oye, ¿tienes alguna promoción? No, directamente ya nos están informando qué promociones tienen vigentes y sus precios. También se nos envían los catálogos, acá está el catálogo de poleras, el catálogo de polos. Como les comentaba hace un momento, a diferencia del WhatsApp tradicional, cuando uno ingresa al perfil, no solo nos va a aparecer la imagen y el estado, sino tenemos la opción de escribir todos estos detalles de información. Acá, por ejemplo, nos dice claramente que es una cuenta de empresa. Acá hay una descripción de la empresa. Es una marca de ropa con diseños inspirados en el legado cultural del Perú. También están los detalles de la empresa, el horario comercial, la categoría, el correo electrónico, y acá está el catálogo de los productos. Cuando clicamos en detalles de la empresa nos va a mandar a esto. El número de la empresa, los horarios de atención, en este caso como es una tienda virtual, atiende desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, de domingo a sábado, todos los días. La categoría es indumentaria y accesorios, y acá tenemos un correo electrónico si es que quisiéramos contactarlos en alguna oportunidad. Cuando clicamos el catálogo, tenemos la visión directamente del catálogo de poleras de franela, catálogo de polos 2021, y catálogo de chicas. Nos da la opción no solo de poner la categoría, no solo de separarlo por esa manera, sino también agregarle un pequeño mensaje, como en este caso en el catálogo de polos que dice 2 polos por 80 soles. Esa era la oferta que nos estaba mostrando anteriormente. Cuando entramos, por ejemplo, al catálogo de poleras, nos direcciona directamente a los modelos que tienen disponibles en ese momento. Ahí podemos apreciar las tallas y tenemos dos mensajes importantes, dos botones importantes. El primero es enviar mensaje a la empresa. Nos va a redirigir nuevamente al chat que teníamos abierto hace un momento. Y el otro punto es añadir al carrito. ¿Qué es el carrito? El carrito de compras es donde nosotros vamos a acumular todos los productos que son de nuestro agrado y que queremos comprar, pero a la vez podemos seguir navegando. Entonces yo le doy a añadir a carrito, puedo salir, continuar viendo ahora poleras de franela. Si me gusta también añado uno al carrito, continúo, después me voy por polos, añado otro al carrito. Y al final acumulamos todo aquí. En este caso, en nuestro carrito tenemos 3 artículos, uno del catálogo de polos, uno del catálogo de poleras y uno del catálogo de poleras de franela. Podemos enviarle un mensaje igual al vendedor. De repente, ¿me puedes especificar, por favor, la talla de la polera? O cualquier otra cosa, el mensaje es libre. Y nosotros estamos enviando este mensaje prácticamente. Esto de acá, al abrirlo, nos va a mandar esta página. Y esta página la vamos a ver nosotros y la va a ver también el vendedor. Entonces, tanto Facebook como WhatsApp para negocios son 2 herramientas que son muy fáciles de utilizar y son accesibles. ¿Por qué? Porque todas las personas podemos encontrar muchas cosas en Facebook. Y como lo decía anteriormente la doctora, es una nueva oportunidad el hecho de digitalizar nuestras ventas. Ya no solo limitarnos al punto de venta, ¿no? Al PDV, porque actualmente estamos cortos, nos quedamos cortos, no tenemos mucha gente disponible. No hay mucho turismo tampoco. Entonces, ¿cómo llego yo a más personas, a personas que están fuera de mi entorno? Mediante el canal digital. En el canal digital yo voy a ahorrar mucho, no voy a pagar mi alquiler, no voy a pagar nada, voy a ahorrar. ¿En qué tendría que invertir? Ojo, invertir, no gastar. En toma de fotografías que sean, que se presenten de manera adecuada, ¿no? En este caso hemos visto que Kong presenta todos los productos en forma centrada y recta, como para que nosotros nos hagamos una idea de cómo es el producto en sí. ¿En qué más vamos a invertir? De repente en que nos hagan un retoque fotográfico, ¿no? Para que quitemos el fondo y pongamos un fondo uniforme, para realzar de repente los colores, etcétera. Y en la gestión de nuestras cuentas, ¿no? De nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de WhatsApp. De ahí en adelante, todo funciona automáticamente. Y ustedes como vendedores de artesanías, una vez que puedan entrar al canal digital, van a tener una gran oportunidad, ya que se hizo un estudio de mercado anterior y actualmente en Facebook no hay ninguna empresa, ningún vendedor de artesanías, de fibra de alpaca, etcétera, que haga este proceso. Ninguno hace pauta digital en Facebook, a lo mucho hay publicaciones orgánicas, nadie tiene su cuenta de WhatsApp vinculada y no generan esta experiencia de compra, que es muy rápida, como les mostré, desde Facebook hasta WhatsApp para concretar la compra. Es muy rápida, es muy fácil y así nosotros podemos llegar a personas que no solo están en nuestro entorno, en este caso en Puno, sino a personas que están en todo el Perú y, ¿por qué no?, también fuera del Perú. Sin más, les deseo un feliz nuevo año andino, y los dejo con la doctora Betzabé para que continuemos con la exposición. Si tuvieran preguntas, por favor, lo anotamos y al final los podemos responder con total confianza. Gracias. Bueno, gracias, Magíster Kevin, que de una manera muy didáctica y excelentemente nos ofrece esta alternativa para las mujeres artesanas, como es el manejo de las TIC y todas las alternativas que usted ha señalado. Es necesario reflexionar como pobladores, es necesario reflexionar como universidad de que hay maneras de reincorporar a las mujeres a la actividad o a la reactivación económica. Y una de esas alternativas son pues el manejo de las tecnologías de información. Y otra alternativa es también conocer, manejar también todos los aspectos que tienen que ver con comercio digital. Y en esta oportunidad nosotros conocemos muy bien cómo ha afectado la pandemia a este problema de las mujeres artesanas y creemos que es importante, interesante, de que se pueda adoptar las tecnologías de información. A su vez también la comercialización que debe de tener un público objetivo. Y ese público objetivo podemos ser nosotros, puede ser la comunidad nacional, como también puede ser la comunidad internacional. Ya depende cómo nosotros desarrollemos alternativas de solución desde la universidad, desde las facultades, desde las sociedades, de los organismos del Estado, y no solamente para reactivar esta actividad artesanal, sino también todas las actividades productivas que se han afectado en tanto la pandemia ha ocasionado pues serias consecuencias, ¿no? En ese entender, agradecemos también por la brillante exposición que coadyuva a la naturaleza de este evento. Muy bien, ahora pues tenemos en sala ya la presencia de dos lideresas que de una u otra manera ellas han ido también indagando, viendo, escuchando las dos exposiciones, de tal manera que con su participación vamos a enriquecer también este evento y así nosotros poder consensuar, hacer una alianza estratégica, poder relacionarnos con estas organizaciones de base, poder tener un impacto desde la universidad para que se pueda contribuir en la reactivación económica. Pero ¿quiénes más para que nos den a conocer su problemática? Son ellas. Ellas que de una u otra manera trabajan el día a día, producen la indumentaria, la artesanía textil. Y estamos hablando pues de toda una industria que se da a través de la lana de alpaca y de ovino. En ese entender vamos a invitar a la señora Belinda de Lampa para que nos pueda dar a conocer su percepción sobre la problemática que ellas vienen afectando y cómo se ha afectado la cadena de valor también de este sector tan importante en la actividad productiva de la región de Puno. Invitamos pues a la señora Belinda para que pueda participar en este webinar. Queremos indicar también a su vez de que en breves momentos se pondrá la asistencia correspondiente para que ustedes se registren y puedan acceder a la certificación otorgada por la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, ya tenemos con ustedes a la señora Janet Belinda Quispe, que la recibimos con mucho agrado y beneplácito en este evento organizado por el equipo de investigación liderado por el ingeniero Alfredo Pelayo Calatayud, como también la Dirección de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional del Altiplano. Señora Belinda, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida a Puno desde Lampa. Muchas gracias por su participación. Bueno, buenas tardes, señorita Betzabé de la Universidad de Puno. Gracias por haberme invitado. Yo soy representante de la Asociación Productora Agropecuaria Artesanal Vicuñitas de Lampa. Yo les voy a contar sobre mi experiencia de mi asociación. En esta pandemia nos ha afectado totalmente, ya que muchos de nosotros no solventamos a través de nuestros tejidos, los cuales nosotros tejíamos para las ferias nacionales, regionales y locales. En esta pandemia ya no hay ferias, ya ni pedidos para nosotros, porque somos de bastantes familias que nosotros nos solventamos en nuestra asociación. Las socias ahora de mi artesanía ya no nos podemos juntar como antes. Ahora, como ya no hay ni pedido ni tejido, no podemos ya tejer juntos. Nuestra asociación no ha recibido ningún apoyo económico de nuestro gobierno local, ya que no podemos recibir de las ventas de nuestros productos, no podemos conseguir ya mercado. Ojalá que esta pandemia se acabe para poder también seguir tejiendo y hacer pedidos que nos hagan. Eso nomás sería. Gracias, señorita, por esta invitación. Señora Belinda, vamos a entablar con usted ahora un diálogo directo porque usted es quien conoce su realidad, este problema, y a nosotros nos gustaría conocer de qué manera podríamos generar alternativas de solución desde que la universidad o quienes comparten el conocimiento. Yo le preguntaría a usted en este momento, ¿cómo se encuentran las familias? ¿Quiénes son los que se han afectado con esta pandemia en cuanto a toda la producción de la artesanía? Ya, bueno, señorita, nosotros somos de 25 familias de diferentes, ¿no? Aquí de la provincia de Lampa. Antes nosotros tejíamos más en pedidos que nos hacía de Lima. Gracias a Manuela Ramos nos hemos capacitado y nos hemos hecho conocer mediante los tejidos. Y siempre hemos estado haciendo tejido para las ferias nacionales, más en muñequería, más que todos han hecho pedido. Después en accesorios, y guantes y chullos. Ahora más ya no hay nada ya, y las compañeras también ya se han ido a otros sitios, están en el campo, así. Ahora de alpaca, de ovejas se tejen, pero no hay quien nos compre. Señora Belinda, ¿y quién les proporciona a ustedes el material? ¿Hay una cadena de valor, hay una cadena productiva? Sí, nosotras mismas así nos hilábamos de alpaca, de oveja. Y cuando hay un cliente también de Lima, también nos mandaban material para poder tejer, porque a veces también en esas muñequerías quieren de algodón o bien en mezcla. Entonces ellos mismos nos mandan, entonces mano de obra nos pagaban. En este caso, señora Belinda, ¿ustedes podrían comercializar a través de internet? Sí, eso sí es lo que queremos, porque ahorita no tenemos trabajo. Sería una alternativa. Nos gustaría saber si ustedes cuentan con internet, ¿cuentan con celulares? No, no tenemos aquí internet, más que todo en el campo no entra internet. Claro, celulares sí tenemos, pero otros también no tenemos celulares siempre que para táctil. Otros son lo que decimos que hay teclitas, nomás tienen las compañeras. Bien, señora Belinda, algo más que usted mire en la universidad. El equipo de investigación que lidera, y aprovechar la ocasión, este es un equipo de investigación conformado por el doctor Alfredo Pelayo Calatayud, también conformado por el doctor Ludwig Flores, conformado por la doctora Patricia Esqueteni, conformado por el doctor Edgar Villahermosa, como también contamos con tesistas que vienen investigando esta temática para de esta manera generar alternativas de solución y contribuir a la reactivación económica. Tenemos al tesista Washington Ramos Quispe, a Daisy Mestas Yucra, a Xiomara Jara Ninaja, tenemos a Diana Ninaja Tintaya, como también contamos con un personal administrativo que es parte también de este equipo, Cristian Panca Galindo. Entonces, en este momento nosotros como institución, como universidad, tenemos que tener esa capacidad de generar conocimientos, pero esos conocimientos deben de ir de la mano con la realidad. Y la realidad es que realmente la pandemia ha afectado a todas las actividades productivas de la región. En este caso, a la artesanía, de la industria y a la industria textil. Por eso de ahí la importancia de escuchar su participación como líder, como dirigente y de Lampa, ¿no? Nos interesa mucho ahora establecer esta relación con la sociedad y escucharlas, ese sentir que ustedes en este momento tienen y cómo están viviendo. ¿Cómo están ustedes en este momento enfrentando esta crisis? ¿Cómo están enfrentando la enfermedad? Es por eso que realizamos este webinar para dar conferencias, como también escucharlas a ustedes en el punto de vista de su problemática. Quisiéramos saber también si alguna institución del Estado viene apoyando, dándoles asistencia técnica, si tienen capacitación. No, nada nos están apoyando. Más bien yo quisiera que nos promocionen nuestros tejidos para poder también tejer como ahora que la universidad tiene ansias de apoyarnos a todas las artesanías. Aquí en Lampa, en esta provincia de Lampa, el alcalde en nada no nos ayuda. Sí ha habido cursos, pero siempre pide a las presidentas, pero al resto nada no quiere hacer. Pero nosotros somos reconocidos, tenemos todos nuestros papeles y el alcalde no se cierra la puerta. Muy bien, señora Belinda, muy contentas de tener la participación desde Lampa y escuchar la vivencia, la problemática que usted nos expone, el cual a nosotros nos llama la atención en este sentido de que las instituciones del Estado, tanto el gobierno regional, el gobierno municipal, como entes del Estado ya deberían estar contribuyendo a la reactivación económica. Este evento tiene esa intención de reflexionar también a las autoridades locales, regionales, hacer un llamado de atención que en este momento es hora de contribuir en la reactivación económica de nuestros pobladores, de nuestros artesanos y así contribuir a su bienestar social. Señora Belinda, le agradecemos bastante por su participación y esperemos de aquí para adelante tengamos esta relación entre universidad y organizaciones sociales para que de esta manera podamos unir esfuerzos y contribuir desde los conocimientos también con alternativas de solución. Muchísimas gracias, señora Belinda. Si usted tuviera algo más que decir para complementar. Es bueno resaltar de que desde Lampa hay problemas de conectividad, entonces yo creo que la señora Belinda en este caso ha tenido una participación muy interesante. Bueno, vamos a pasar ahora a la participación también de la señora Rosa Cachi, que también viene de una organización. La señora Belinda, ella es de la Asociación Productora Agropecuaria Artesanal de Lampa, como también tenemos la presencia de la señora Rosa Cachi. Ella es presidenta de la Federación de Mujeres Huilla y Guarmi de la región de Puno. Invitamos a la señora Rosa Cachi, que es una lideresa que siempre ha posicionado el nombre de las mujeres en la región de Puno y hoy pues lidera esta organización artesanal en estos momentos, y ella también quisiera expresar el problema que viene atravesando la artesanía aquí en la región Puno. Invitamos a la señora Rosa Cachi, por favor, si le pudieran brindar asistencia técnica en caso de que tuviera algún problema de conectividad. Bueno, gracias, hermana Belinda, Betzabé. Igual también a la hermana Patricia desde Argentina que nos viene a visitar acá a la región Puno. Y también saludar al hermano Kevin y también al hermano Alfredo que está presente en esta sala. Y también saludar a todas las hermanas, hermanos que nos están viendo por este medio. Me llamo Rosa Cachizacari, vengo del distrito de Zipita, comunidad Quilca. Estoy como presidenta de la Federación de Mujeres Viña y Guarmi de la región Puno, y donde nosotras trabajamos pues con la artesanía y la agricultura, ¿no? Y les voy a contar mi experiencia en esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? A nosotras, a las mujeres artesanas, bastante nos ha afectado esta pandemia. Y las mujeres artesanas, pues nosotras antes de pandemia trabajábamos, y la artesanía era pues nuestra economía del hogar, ¿no? Y con esta artesanía es la que hemos hecho estudiar a nuestros hijos. La artesanía es el sustento del hogar, la vestimenta, la alimentación, de todo para nuestros hijos. Pero esta pandemia nos ha afectado porque nosotras no hemos podido reactivar nuestra artesanía hasta hoy. Todavía nosotros no estamos haciendo las ferias, nada. Realmente hemos sido afectados de todos los sectores, la artesanía hemos sido afectados. Por ejemplo, el año pasado, 2020, y nosotras pues la artesanía no salía. Tampoco podíamos movilizarnos. Nuestra artesanía está guardada hasta hoy. El 2020, la educación ya se ha vuelto virtual, ¿no? Entonces, pues, nuestros hijos estudian. Hay que comprar las recargas, hay que comprar los celulares. No había plata para comprar. Nuestra artesanía no se vendía. No, entonces, pues muchos niñas, niños han dejado de estudiar. Ya no han ido a la escuela virtual y tampoco no había señal también en las comunidades. Tampoco no había celulares también, ¿no? Hasta para comprar no había celulares también. No hemos sido bastante afectados esta artesanía. Nosotras pues tejimos a nivel regional las mujeres. Hacíamos las ferias, ahora no lo hacemos, porque las ferias es la que nos generaba la economía, ferias regionales, ferias nacionales. Nosotras íbamos feria en feria, nosotros caminábamos, ¿no? Pero ahora no lo hay. Realmente bastante afectados somos. ¿Cuántas veces nosotras hemos ido a Dersetur? Levantémonos, hay que hacer las ferias regionales, ferias locales, por lo menos que nos compre los hermanos, hermanas que viven en la ciudad. Nuestro tejido de alpaca, de ovino que tenemos, hay que usar de nuestro. Nada, hasta ahorita no lo hacemos con Dersitur las ferias. Y también con las municipalidades, igual también como ya lo dijo mi hermana, mi compañera Belinda, ¿no? Y es en todas las provincias, eso nos pasa, hermanas, hermanos. No sé, y de repente vamos a aproximarnos otra vez a las municipalidades para activar este sector de artesanía. La artesanía es lo que nos mantiene a nosotras, nuestra agricultura, la artesanía. Si no hubiera sido nuestra agricultura, ¿qué hubiéramos hecho en esta pandemia? Nuestra agricultura es la que nos ha salvado, que realmente nuestra Pachamama, que nos da nuestra alimentación. Si hubiéramos vivido de pura artesanía, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiera sido fatalmente de nosotras, ¿no? Entonces, pues, hermanas, hermanos de la universidad, yo les quiero agradecer que nos ha tomado en cuenta a nosotras, a las organizaciones artesanas, que realmente nosotras necesitamos este tipo de apoyo. Tener como he escuchado, podríamos vender de repente virtual, pero no sabemos, muchas mujeres tampoco no sabemos manejar estos tipos de manejar, ¿no? Estos tipos de medios. Realmente eso es lo que nos falta también. De repente sería bueno hacer la escuela, manejar pues, ¿no? Internet, de repente, ¿no? Por ahí podríamos de repente ayudarnos a vender nuestra artesanía virtualmente. Y como dijo mi compañera Belinda, nosotras pues antes tejíamos para las empresas venían a comprarnos. Cuando hacíamos ferias regionales y nacionales, las empresas las que venían a comprarnos, ya vendíamos, pero ahora no hay ni empresas quien nos compre, no hay quien nos haga tejer tampoco. No, entonces para nosotras es nomás lo tejemos y no hay venta tampoco, no vendemos nada. No, entonces pues les quiero agradecer bastante, hermanas, hermanos, también a la universidad y también a la hermana Patricia desde Argentina que nos están visitando, también agradecerlo a todas las hermanas, hermanos que están presentes acá en esta sala de virtual. Muchísimas gracias. Paisuma, Gelat Culiacanaca, Jaquisincama, Jaleyapsana. Agradecer a la señora Rosa Cachi, que una vez más, ella con su sentir, con sus palabras, pone ante la comunidad puneña, ante la región de Puno, y por qué no decirlo a nivel nacional e internacional, este problema que se evidencia en el sector productivo de la industria textil y por ende en la artesanía, que es trabajado por mujeres. Esta pandemia pues nos ha evidenciado muchas falencias, nos ha evidenciado un problema muy grande, y más aún en mujeres cuando son ellas quienes asumen las responsabilidades del hogar, de la casa, quienes desarrollan también actividades complementarias como es el liderazgo. En ese entender, señora Rosa Cachi, yo le agradezco, la felicito, y bueno, yo quería preguntarle también en ese sentido, ¿cómo funciona en la cadena productiva? ¿Quiénes más participaban en esta actividad? ¿Quiénes más se han afectado? Aparte de ustedes, aparte de la familia, ¿quiénes más se han afectado, señora Rosa? Bueno, hemos sido afectados las mujeres. Las mujeres es la que buscamos siempre la economía para el hogar, ¿no? Entonces, pues, en este, con esta pandemia es que hemos sido nosotras es la más afectada. Por eso que ha habido la violencia en la casa. Nuestros esposos también han sido despedidos de su trabajo, ¿no? Entonces, pues, no había de dónde generar la economía. Ha habido muchas violencias hacia las mujeres. Y bastante nosotros hemos sufrido las mujeres. Y algunas compañeras ahora que ya se han dedicado a su agricultura, a otros negocios, por ejemplo, las hierbas medicinales, de repente ya están ellos vendiendo también. O sea, nos hemos ingeniado crear la economía en otros medios también, algunos, ¿no? Algunos seguimos con nuestra artesanía, pero salimos así individualmente por ahí, vendiendo. Hay veces vendemos, hay veces no vendemos. Señora Rosa, en realidad usted nos evidencia un problema muy complejo que ha afectado a la economía de la mujer, ha afectado a la economía. Y aparece la necesidad, pues, de que nosotros también, como universidad, al entablar este diálogo, porque nosotros en este momento vamos a ser intermediarios, vamos a buscar alternativas de solución, no podemos ser ejecutores de las actividades, pero sí podemos hacer un llamado a las autoridades regionales, a las autoridades locales, en el sentido de que unamos esfuerzos para la reactivación económica, una reactivación económica que permita complementar los ingresos en este momento, una reactivación económica que realmente contribuya a la satisfacción de necesidades básicas, como también al bienestar social. En ese entender, señora Rosa Cachi, es importante su participación porque usted ha dado también a conocer el componente económico, el componente social, dentro de las cuales. Pero un aspecto importante que nosotros quisiéramos impulsar a partir desde nuestro equipo de investigación, a partir de la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad Nacional del Altiplano, es que ustedes puedan emprender a partir del uso de las tecnologías de información, puedan emprender a partir de todo el manejo del Internet para que puedan ofrecer sus productos y tener una población objetivo. ¿Por qué no nosotros, los mismos puneños, nos podemos constituir en la población objetivo, ¿no? Ya lo mencionó el licenciado Kevin Arévalo cuando indicaba de que es importante tener y definir una población objetivo. Esa población objetivo podríamos ser nosotros, sensibilizar a la comunidad puneña de que podamos adquirir los productos de alpaca, de lana de alpaca, de lana de ovino, que las hermanas productoras puedan comercializar, y así creo que nosotros podemos hablar de un bienestar, podemos hablar de contribuir con una alternativa de solución. ¿Por qué no hacer una campaña en este invierno mediante las redes, de tal manera que nosotros podamos adquirir también los productos de ustedes? Y creo que es un llamado de atención para todos nosotros de que tenemos que contribuir en nuestro mercado local, contribuir en nuestra región, nosotros mismos, consumir lo que tenemos, y eso parte de cada uno de nosotros como también de las autoridades. Señora Rosa Cachi, muchísimas gracias por su participación que le ha dado un lujo a nuestro evento, al igual que a la señora Belinda. En este momento, muchas gracias, y vamos a pasar ahora, si hubiera algunas preguntas de parte de los participantes en este webinar que se viene transmitiendo vía Facebook. Estamos recibiendo saludos de beneplácito. Tenemos un saludo de una ex decana, ex profesora de la Universidad Nacional del Altiplano, a la doctora Martina Vilca, nuestros saludos. Ella está en contacto vía Facebook, está compartiendo la felicidad y la algarabía de este evento que se lleva a cabo el día de hoy. Vamos a pasar en ese entender a la rueda de preguntas para los ponentes. Vamos a aperturar, por favor, el micro al administrador. Vamos a invitar para que pueda estar al tanto de las preguntas. Pueden levantar la manito como también pueden escribir en el chat. Pasamos a las preguntas. Yo he levantado la mano, si puede ser, Betzabé. Soy Patricia. Muy bien, Patricia, adelante. Bueno, hago así como preguntas para los participantes. Primero para Rosa, que gracias Rosa por la bienvenida, y por tanto Rosa como Janet por el testimonio que me parece imprescindible. En realidad me quedé pensando porque yo estoy en esta reunión, que es una reunión que se genera desde Puno, desde la ciudad de Puno, pero en este momento estoy en la ciudad de Buenos Aires, hace frío en Buenos Aires, tengo pullover, es invierno, y sin embargo participo de esta reunión sin ningún problema. Este es un poco el espíritu, ¿no?, que nosotros decimos. Betzabé decía, bueno, hay que alentar a la gente de Puno. La verdad es que en esta sala inclusive hay gente de mi equipo que están en la ciudad de La Plata, por ejemplo, o en la provincia de Buenos Aires, escuchándonos y participando y atentos a todo lo que estamos haciendo. Y entonces, claro, bueno, ¿cómo las tecnologías acortan estas distancias, ¿no?, sin ninguna duda? Pero claro, diciendo esto, digo, obviamente necesitamos una infraestructura para estas cuestiones. Por ejemplo, conectividad, y Rosa nos decía, hay problemas de conectividad, nos conectamos con los celulares, ¿no? Y entonces, mi pregunta puntual sería, ¿es una posibilidad que nosotros concentremos la atención en utilizar los celulares en lugar de... para el proyecto que estamos armando, ¿no?, de la posibilidad de comercializar a través de las redes con la utilización de celulares como herramienta? Y esta pregunta se la hago a Rosa como posibilidad para que ellas nos indiquen, y a Kevin si a él qué le está pareciendo esto, ¿no?, si sería mejor que apuntemos a una cosa más por las redes. ¿Qué sería, Kevin, más costoso o menos costoso en este sentido? Por el otro lado, también coincido con Betzabé de que nosotros tenemos un poder desde la universidad de presionar a las autoridades o peticionar, si se quiere, a las autoridades para lograr mejor conectividad en ciertas zonas o facilitar la infraestructura necesaria en algunos lugares, ¿no? Bueno, estas serían como mis dos preguntas. De todas maneras, me quedo así como pensando en una cosa que es muy importante que dijo Rosa y que habla de la violencia intrafamiliar, los femicidios, son cosas que en América Latina tenemos que empezar a atacar, y a mí me parece que nuestro proyecto que está pensando en las mujeres y en el trabajo de las mujeres debería tener una atención especial a esto que Rosa señaló, ¿no? Como importante. Bueno, gracias. Muchas gracias, Patricia. Es importante las dos preguntas. Vamos a ceder a ver el uso de la palabra, en este caso a Kevin. La pregunta estaba relacionada a la importancia en momentos de que no hay conectividad, cuál es la importancia del uso de las redes, ¿no? Sí, claro. En base a lo que decía la doctora Patricia, sería importante y sería necesario también el hecho de poder no solo estar presentes en un mercado tradicional, sino también en un mercado digital. ¿Cuál es la facilidad que tenemos nosotros al estar en Facebook, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no nos va a generar un gasto adicional? Que en Facebook nosotros podemos citar personas, podemos mostrar nuestros productos, podemos darnos a conocer nosotros. Algo que decía la doctora Betzabé hace un momento, ¿no? Incentivar a la misma población puneña a que participe con nuestros artesanos. ¿Cómo podemos hacerles llegar ese mensaje? A través de Facebook. Facebook es una plataforma que nos ofrece todo de forma gratuita, ¿no? Lo que tendríamos que pagar, en este caso, si queremos llegar a muchas más personas o queremos que nuestro comunicado sea masivo, sería pagar una pauta digital. Esa pauta digital puede estar orientada de repente cuando se dé algún tipo de feria, para poder citar a las personas, o también una pauta digital dirigida exclusivamente a la venta, cuando ya se organicen todos ustedes como grupo, ¿no? Algo que yo recomiendo es de que se organicen como comunidad, para que a través de una sola ventana, en una sola página de Facebook, podemos dar a conocer nuestros productos. Porque si empezamos a sacar una por un artesano, otra por otro artesano, al final vamos a empezar a taparnos unos con otros. Lo ideal para este inicio sería de que se organicen como comunidad y que creemos una página de Facebook colectiva, en donde nosotros podamos transmitir el mensaje de que necesitamos vender nuestros productos, necesitamos el apoyo de la población de Puno, y posteriormente con la venta no solo en Puno, sino a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias a ti, Kevin, por la respuesta tan importante, ¿no? Vamos a invitar, aquí tenemos, por ejemplo, Jessy nos dice en el chat del evento, actualmente el gobierno regional Puno está realizando estudios de preinversión, mejoramiento de la competitividad productiva y comercial de artesanías en la región Puno, lo cual nos parece positivo, de que se esté impulsando este aspecto, y creo que debemos unir esfuerzos. Tenemos un saludo desde La Plata, Buenos Aires, Argentina, de Daniela Torillo. Envía vuestro saludo y los cariños para todos los participantes. Seguimos también en el Facebook con la doctora Martina Vilca, quien nos invita a reflexionar y sensibilizar a las autoridades para que podamos capacitar también a las productoras, a las tejedoras, en este sentido, el manejo de las tecnologías de información. El problema, pues, del sector artesanal es muy amplio, es muy grande. Nosotros en este momento estamos viendo el aspecto del uso de las TIC y de la comercialización para la reactivación económica. En ese sentido, el problema parte inclusive desde tomar en cuenta toda la cadena de valor, como es desde la producción de la lana, desde el manejo del ganado, tanto de alpaca como de ovino, ¿no? Y luego también desde los compradores, los vendedores. Sin embargo, toda esta cadena productiva ha sido afectada. Sin embargo, en este momento a nosotros nos interesa de que podamos contribuir con la comercialización de los productos y de aquí yo sé que están saliendo algunas alternativas de solución, como es propiciar un mercado local, emprender con las mujeres artesanas, como también ayudar con el uso de las tecnologías de información y también con todo ese uso técnico que nos ofrece Kevin, ¿no? Además de que hemos reflexionado con todo el contexto de la pandemia y al haber escuchado la problemática de la realidad de las lideresas, no nos hace más que comprometernos con este problema. También queremos indicarles de que ya está la asistencia en el chat para los que quieran registrarse. Alguien más está pidiendo la palabra, me parece que hay pedidos del uso de la palabra. Sí, Betzabé, si me permite. Muy bien, ingeniero, doctor Alfredo Pelayo, ¿puede usted participar? Sí, gracias. Gracias. Yo primero quiero felicitar y agradecer, ¿no?, a nuestros ponentes que el día de hoy nos han compartido sus experiencias, sus conocimientos. Y en segundo lugar, quería un poco comentar, ¿no?, sobre la adopción de las TICs, ¿no?, por parte de las mujeres artesanas. Yo creo que se requiere condiciones también, ¿no?, de conectividad, que de hecho tiene que mejorar aquí en la región, en el área rural, ¿no?, para que las mujeres artesanas puedan hacer uso de Internet y puedan usarlo efectivamente para ofrecer sus productos de artesanía. También es importante, ¿no?, que se generen condiciones por parte de las mujeres artesanas, ¿no? La adopción implica de que probablemente algunas mujeres artesanas no van a estar en condiciones de adaptarse a este cambio, ¿no?, que normalmente estamos acostumbrados a hacer negocios de tipo tradicional, ¿no?, ventas en forma física, como lo ha expuesto Kevin, ¿no?, por el canal tradicional, ¿no? El canal digital viene desarrollando en otros sectores, pero en artesanía me parece que este proceso de adopción va a ser un poco lento y tenemos que entonces fortalecer, ¿no?, mejorar las condiciones, ¿no?, para que las mujeres artesanas puedan efectivamente entrar, ¿no?, a este mundo de la virtualidad, ¿no? Y generar esas condiciones implica pues un trabajo arduo, ¿no? O sea, uno tiene que mejorar la conectividad, ¿no? Digamos, aquí sobre todo en el medio rural, y hacer un trabajo arduo, ¿no? Inducir a las mujeres, ¿no?, que este negocio de la virtualidad pues va a continuar. Es poco probable que se vuelva como antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora, cuando terminará esta pandemia, pero aún más creo la tendencia hacia que los negocios por medios virtuales se van a ir expandiendo. No solamente vemos ahora en los restaurantes, en las comidas rápidas, etcétera, pero ahora yo creo que otros sectores de la economía va a tener que aplicarse y eso es lo que está sosteniendo, ¿no?, nuestra economía. Quizás la crisis sería un poco más fuerte, pero ahora las TICs nos está ayudando un poco a atenuar, a sostener la economía, ¿no? Creo que uno se, ¿no?, imaginar, ¿no?, qué sería si no habría, si no estaríamos haciendo uso de las TICs. Yo creo que la situación sería más grave. Entonces las TICs nos está ayudando, nos está salvando en esta pandemia, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad para las mujeres artesanas, para que ellas paulatinamente puedan ir adaptándose a este cambio, ¿no? Y el proyecto intenta eso, ¿no? Cómo podemos ir ayudando a las mujeres artesanas para que puedan insertarse, ¿no?, a este mundo de la virtualidad y ofrecer, ¿no?, sus productos mediante medios virtuales, ¿no? Solo quería hacer ese comentario. Gracias, Betzabé. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Y bueno, es importante lo que usted ha manifestado. Aquí estamos con Jessy, que es del gobierno regional. Quizás nos pueda ampliar, decir algo sobre este proyecto que tiene el gobierno regional o los estudios de preinversión para el mejoramiento de la competitividad productiva, que es un aspecto que no lo hemos tocado, pero creo que es importante que nosotros también conozcamos y podamos impulsar en la región Puno. Si es que todavía se encuentra Jessy. Bueno. Muy buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Roxana Jessica Quispe Seguapasa y bueno, formo parte del equipo de preinversión del proyecto que ya se ha mencionado. ¿Aló, me escuchan? Sí, Jessy, estamos escuchándote. Ah, ya. Bueno, justamente los componentes son de este proyecto es el fortalecimiento de gestión organizacional y empresarial de los emprendimientos del sector artesanal. Como sabemos, en nuestro departamento de Puno existen varias líneas de artesanía, ya sea la textil, que es la más predominante, la totora, también lo que es cuero y pieles, y entre otras líneas, ¿no? Como segundo componente está el desarrollo de artesanías de acuerdo a las exigencias del mercado, con énfasis en la especialización, innovación y equipamiento de tecnologías productivas. Y el tercer componente es fortalecimiento de la articulación comercial de artesanías, canales de comercialización presencial y virtual. Bueno, ya hemos culminado con lo que es el recojo de base de datos primarios. Hemos realizado talleres en las 13 provincias del departamento de Puno. Hemos recabado encuestas en las cuales se ha visto, pues, ¿no?, qué problemáticas tienen las artesanas, qué soluciones también ellos mismos plantean, y ahora estamos en la etapa de sistematización, ¿no? Y sí, pues, ¿no?, una debilidad que se tiene actualmente es que no hay internet, pues, ¿no?, en las zonas rurales, y esto afecta, pues, a varios sectores, ¿no?, también lo que es la educación. Eso es en cuanto les podría informar por el momento. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Jessy. Tu aporte ha sido muy valioso y también ha contribuido en este webinar para nosotros poder conocer también este proyecto que ustedes tienen de preinversión para el mejoramiento de la competitividad productiva y comercial de artesanías en la región Puno. Entonces, diríamos a manera de conclusión en este evento de que es importante que Puno, la región, el gobierno regional, el gobierno local, impulse el desarrollo empresarial en este sector, acompañado de emprendimientos, como también de conectividad. Alain está pidiendo el uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes. Ante todo agradecer, ¿no?, por informar de esta manera, tratar organizando este tipo de eventos. Mi nombre es Alain Coacalla Luque y yo soy egresado de la Universidad Nacional de Puno, de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Lo que quería preguntar, con el respeto ante todo de los ponentes, lo que quería preguntar es a los artesanos, es lo siguiente. Si me escuchan, disculpe, buenas tardes. Sí, te escuchamos, adelante. Allá. Entonces, hace aproximadamente 3 semanas, yo había escuchado lo que es proyectos de preinversión que son propuestos por el gobierno. Entonces, este proyecto se llamaba Somos Artesanía, el cual invitaba a todos los artesanos a nivel nacional de las diferentes ramas, ¿no?, que hay textil y las que ya han descrito, a participar en este proyecto, ¿no?, en el cual financiaba lo que es de 5.000 a 10.000 soles. Entonces, lo que yo he identificado trabajando, lo que se puede decir ahí particularmente, es que, digamos, los artesanos no se encuentran organizados. y no tienen, digamos, los papeles al día. Ahora, otro lo que identifiqué es, digamos, que no están informados y tienen ese miedo de ingresar eso de las TICs. Más he trabajado con los artesanos, digamos, de la zona de los Uros. Yo quisiera saber, viendo ahí a la ponencia de una artesana de Lampa, ¿qué tanto están organizados, digamos, y cómo están preparados para participar en este tipo de eventos, en este tipo, por ejemplo, de bonos? Y yo me acababa de enterar que el gobierno ya había dado lo que es 3 bonos ya a los artesanos ya. Y cuando yo bajé a preguntar a los uros, ellos no sabían, y algunos que otros sabían, y si sabían, no estaban organizados. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ver si la señora Belinda tuvo problemas de conectividad, pero sin embargo invitamos a la señora Belinda. Bueno, buenas tardes, señorita Betzabé. No, se me ha acabado mis megas ahora de mi compañía de celular le estoy llamando. Sí, nosotros a ese proyecto nos hemos presentado, porque tenemos todo, pero no hemos entrado. No hemos sido beneficiarios. ¿Y por qué no han entrado, digamos? Porque no han sabido, digamos, ¿cómo se puede decir? No han sabido plasmar cómo van a vender los productos y esa manera, entonces, ¿cómo, digamos, nosotros, como se puede decir, personas normales, naturales, podemos apoyar, o sea, recibir un poco más? Porque hay, digamos, para ir, digamos, hay personas que se están capacitando. Particularmente yo estoy yendo y les estoy enseñando a hacer sus propios posts, a crear sus páginas, así. Como dijo, ¿no?, el ingeniero Kevin también, lo ideal es hacerlos por asociación, ¿no? Y por asociación ya estamos haciendo ya, ¿cómo? Con transmisiones en Facebook, con grupos de WhatsApp, con esas diferentes estrategias ya lo estamos haciendo ya. Entonces, ahorita sería, como usted dice, impulsar más eso, el uso de las TICs, ya que hay herramientas gratuitas en el Internet, en el cual no se necesita ser experto en diseño, en informática, para poder posicionar un producto o un servicio en Internet y de manera gratuita. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego. Muy bien, Alain. Muchísimas gracias. Creo que tu información en este momento se constituye un gran aporte para las artesanas y desde aquí pues también invocar a ellas, ¿no?, en reflexionar la importancia de la asociatividad, la importancia de la organización para poder acceder también a este tipo de beneficios del Estado. Es importante también que ya las instituciones del gobierno, tanto nacional, local y municipal, deben impulsar el desarrollo empresarial, hacer de que las artesanas también tengan un acceso al mercado, como también con conectividad, impulsar el emprendimiento en ellas, ¿no? Esta gestión, pues, es tanto un poco complicada por ahora por la pandemia, pero pienso de que uniendo esfuerzos es posible desarrollar un emprendimiento de este sector y como tú has dicho, ¿no? Hay formas, hay herramientas gratuitas, pero el problema todavía está en que las mujeres se organicen en torno a las tecnologías de información. Muchas gracias por tu aporte, Alain. A lo mejor existe alguna otra intervención. Sí, Betzabé, muy breve. Adelante. Sí, algo muy importante dijo Alain, ¿no? Nosotros también ya hemos identificado ya en el equipo de investigación, ¿no? La variable que tiene que ver con la informalidad. Precisamente uno de los tesistas viene trabajando, ¿no?, este tema, ¿no? Y el segundo tema es la organización. Efectivamente, el tema de la formalización es muy importante para ofrecer confianza, garantía a los compradores, ¿no? Porque mediante Internet, ¿no?, aún hay desconfianza, no solamente por parte del que vende, sino del que compra. Entonces, estos pequeños negocios, ya sea, ¿no?, individualmente o en forma organizada, tienen que tener cierta formalidad, ¿no? Por lo menos contar con registro único de contribuyentes, ¿no? No serán pequeños negocios totalmente formales, pero por lo menos parcialmente, ¿no? Que den esa confianza, esa señal de que existen esos pequeños negocios y que todo este trato que puede haber de envío, de pagos, ¿no? Sea pues confiable, ¿no? Entonces, ya hemos identificado, y el trabajo que se viene trabajando uno de nuestros tesistas es justamente, ¿no? Cuánto estarían dispuestos, porque para vender virtualmente, de todas maneras, mínimamente tienen que contar con su RUC. Entonces, ¿cuánto estarían dispuestos a formalizarse, ¿no? Estas pequeñas artesanías, porque eso va a ser también un cuello de botella, ¿no? Para vender virtualmente, porque no solamente es que tengan conectividad o que estén en condiciones de hacerlo, sino que también sean formales, ¿no? Entonces, sí lo estamos tomando en cuenta en el equipo. Alain, gracias por tus comentarios, ¿no? El tema de la organización también estamos tomando en cuenta, ¿no? Ya como ya lo dijo Kevin también, es más fácil en forma organizada que en forma individual, ¿no? Gracias. Gracias a usted y doctor Alfredo. Estamos transmitiendo este evento vía Facebook de la Universidad Nacional del Altiplano, como también por la Dirección de Responsabilidad Social. Tenemos aquí también la participación de Isabel Janet, quien felicita al magíster Kevin por su brillante participación, ya que en este momento es importante ofrecer alternativas de comercialización a los artesanos en esta pandemia. De igual forma, se felicita a Alain por la intervención dispuesta en esta oportunidad y que hace llegar a la universidad. Por las redes también vemos estos comentarios que nos halaga y a nosotros nos fortalece. Este programa está siendo grabado, el cual va a ser también transmitido bajo otras modalidades, de tal manera que nosotros también podamos hacer un llamado de atención a quienes conformamos la comunidad universitaria. Necesitamos poner en vitrina la discusión de estos problemas que son álgidos a nivel de la sociedad puneña, de la región, de tal manera que la universidad también genere impactos cognitivos a partir del conocimiento con mucha responsabilidad social. Muy bien, yo creo que ya no habiendo mayor participación, o quizás tengamos una participación más para poder dar el uso de la palabra. Bien, agradecer a todos los ponentes que han tenido la amabilidad de aceptar y participar en este evento, agradecer al equipo de investigación y también agradecer a todos los participantes inscritos en este webinar, como también agradecemos la audiencia que se ha tenido a través del Facebook, que hemos llegado a cubrir con una cobertura muy amplia en toda la región Puno. Ha sido cubierto en toda la región Puno este evento. Esperemos que los artesanos también se pongan en contacto con nosotros para poder actualizar el directorio y de esta manera también poder buscar algunas alternativas de solución para la capacitación o algún aspecto que ellos requieran, ¿no? En ese entender, creo que ya damos por culminado este evento y felicitaciones y hacer llegar el beneplácito, pues, y que tenga frutos en el futuro. Como repito, es importante impulsar un modelo de asociatividad organizativo. Es importante que las organizaciones de mujeres en este momento impulsen su organización no necesariamente de manera presencial, sino utilizando las redes, podemos ayudar en este aspecto, como también impulsar el desarrollo empresarial, la búsqueda de un mercado, mejorar la conectividad y hacer emprendimientos para que podamos nosotros contribuir en la reactivación económica de este sector que viene siendo golpeado en toda la región. Muchísimas gracias y estaremos hasta en otra oportunidad. Adiós. Gracias, saludos, gracias.